más amarillos de 60. Necesito buquets blancos de 80, rapidito, por favor. Faltan 40, normal de 12. No más natural, ya no quiero más. Rapidito, niña, rapidito. ¿Qué, Blanca lo conoció? Esperé en la plaza, pero nunca llegó. ¿Y cuánto tiempo espero? No se ría. Ay, ya no me estoy riendo. Dígame cuánto tiempo. Ay, igual no me gustaba mucho, no era mi tipo. De todas maneras, pillé ese tipo que está allí. Y me mira y me sonríe así todo el tiempo. María, ¿vamos a su casa? No, Juan, no quiero ir a mi casa. ¿Pero por qué no? ¿Entonces a dónde quiere ir, ah? Pues no sé, a otra parte. ¿Otra parte? ¿Otra parte a dónde? ¿Qué tal allá arriba? ¿Al techo? ¿Por qué allá? ¿Por qué no? ¡Ay, camine! Mire que no es tan alto, Juan. No, será en guayabas. ¿Usted qué fue? ¿Que se enloqueció o qué? ¿Ve usted cómo es conmigo, Juan? Usted es un mamón. Bueno, empecemos, María, ¿sí? Si yo subo, ¿usted me sigue? Pero si yo subo, ¿qué? ¿Tiramos allá arriba? María, ¿por qué no se baja ya y nos vamos para su casa, sí? Baje. Venga, dele su turno. Ah, ni loco. Suba que le tengo que contar algo, Juan. Entonces sabe que yo como que mejor me voy para la casa. Pues entonces le va a tocar irse solito porque yo no me bajo de acá. ¿Usted sabe qué? Va a irse allá solita, mijita, como se subió. Nos hablamos. Estoy preocupada, ni nada que hacer el estómago. ¿Qué le está haciendo? Hace 2 días que no hace el cuerpo. Adriana, mire, fresca. El chino caga cuando tiene que cagar y ya, no lo moleste. María, me hace el favor y no se peina en el comedor. Ay, Diana, además, ve, usted le está haciendo muy duro el estomaguito. Le hace que parece un buñuelo. Venga, cura. No, vea, vea que lo estás asustando, lo estás asustando. Diana, deme el niño. Siéntese, mija, siéntese. Mamá, ¿me ayuda a hacer una agüita de caléndula? Ay, mamá, ¿pero para qué agüitas de caléndula si las agüitas no sirven para nada? Esta tarde lo lleva donde el doctor. Ay, no, abuelita, yo no confío en ese tipo. Pero es que no lo tienen que llevar donde el doctor, porque Pachito está bien. ¿Qué busca? No sé, abuelita, es que no quiero pan. Thank you.
más amarillos de 60. A 40, dije las blancas. ¿Qué pasó? Señor. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al baño? ¿Otra vez? Sí, es que no me siento muy bien. Está 4 por debajo esta hora y 3 en la anterior. ¿Cómo va a recuperar eso si está todo el tiempo en el baño? Mire, déjeme ir al baño que yo no me demoro. Mire, tengo 84 personas en esta sección. Y todas agachan la cabeza y trabajan. Pero con usted siempre es una lucha para que al menos me cumpla con la cuota. A estas alturas no sé qué va a hacer con usted. No, pero qué putas le pasa, qué es esto, qué mierda. Mire, qué asco. Vea cómo me volvió. ¿Qué va a hacer con eso ahora? A ver, dígame, ¿qué va a hacer? Cójalas. Llévelas allá. Vaya, vaya. Dámelas. Cuidado con el botón. Pero si ya son dañadas. No me importa. Lávela. Quiero todas esas rosas limpias, ¿me entiende? Y cuando termine, puede regresar a su estación y me recupera las 7 que me debe. ¿Está claro? Sí, señor. Son 9.600, ¿se tiene para pagar? María, deme la plata. ¿Por qué tengo que pagar yo? Es para Pacho, empezó a vomitar. ¿Su plata qué? María. Ay, mamá, mire, yo doy prácticamente todo mi sueldo, Diana no pone un peso. Y además de todo, ¿me toca gastar la medicina al chino? María, no me saque la piedra. Muestre la plata y punto. Puede quedarse con los 9.600 de la próxima quincena. Yo no entiendo por qué con usted todo es una rogadera. Pues sabe que mamá no va a haber otra quincena. Porque renuncié. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. ¿Pero por qué? Porque no me dejaban ir al baño. ¿Ni una sola vez al día? Ay, mamá, mire, no solamente por eso, es que no me gusta cómo me tratan. ¿Y entonces qué va a hacer ahora? O sea, es una estúpida definitivamente, ¿no, María? ¿Usted por qué no se calla aquí? Ay, ¿cuál calles? Usted no me calla, culicagada. Usted no sabe cómo me trataban allá, Diana. Es una boba, ¿por qué renunció? ¿Pero por qué tenía que contarme esas vainas? ¿Y por qué no más bien piensa la familia? Calladas, ya no más, María. Tiene que volver allá y pedirle disculpas a ese señor. No, mamá, no voy a volver. ¿Pues qué piensa hacer? Pues voy a conseguir otro trabajo. ¿Otro trabajo? Aquí no hay nada más que flores. Por lo menos ese trabajo es decente. Ay, mamá, mire, por Dios, que es decente. María, vuelva y pídale disculpas a ese señor. ¿No me oyeron? Que no voy a volver. No voy a volver, ya. Lo mejor del caso es que lo dejó. Bien hecho. Esto se merece un brindis, ¿no? Vale, pues, por María. De una berraca, carajo. Dale. Dale. Eso, eso. Mi vida está pendiente de una rosa, que es hermosa y aunque tenga espina, la voy a llevar a mi ranchito, porque es bonita, me gusta mucho así. Eres un ser de la inspiración, de mi linda canción, por eso yo me quiero. Ella me ha dado toda mi inspiración, por mi linda canción, por eso es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, que no le digan que es uruguayo, no le permito a mí que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño. Ven a mi ranchito, ven para quererte, para bailar, para gozar.
Qué pena. Ay, Blanca, sáquelo a bailar. ¿Qué le pasa? Yo no haría eso ni él tampoco. No se pendeja, venga, Camila. Venga. Hola. Hola. Ella es Blanca y yo soy María. Yo soy Felipe y yo le digo mi primo Frankie. Pues que... Ella quiere bailar contigo. Dale, háganle. ¿Quieres bailar? Bueno. Pues bailemos. Juan, quiero bailar. Ya va. Vale, pues déjame. Vale, pues vamos a bailar. Vuelta. Ay, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué bailar? Salud. ¿Sí o no? Bueno. Y solemos. Juan. Espera, ya va. María, chao. Qué mal. Chao, Blanca. Vale, pues. Hola, tengo que decir algo. ¿Qué cosa? Creo que estoy embarazada. ¿Estás segura? No me está jodiendo, ¿cierto? No. Hace 2 meses que no me llega. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Quién más sabe esto? Solo usted. ¿Nadie más? ¿Quién quiere que sepa, Juan? ¿Todo el mundo? Ah, pues yo no sé, mijita, pero como ahora Blanca se entera primero lo que le pasa a usted no, que yo. No, Juan, Blanca no sabe nada. María. ¿Quiere que nos casemos? Esto me está jodiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Juan, ¿en dónde viviríamos? Pues donde más, en mi casa. Ay, Juan, por Dios, en su casa viven 10 personas y su cama la comparte con su hermano. Pues entonces, ¿dónde más quiere vivir? No, pues yo no sé, mi casa sería mejor. Ah, no, pues sí, muchísimo mejor. Un hombre viviendo en la casa de su novia, no. Eso no, María. Bueno, usted sí es mucho estúpido, ¿no? ¿Estúpido? María, su familia me odia, ¿para qué quiere que me vaya para allá? Mi casa estamos mejor y además donde comen 2, comen 3. ¿Por qué no se quiere casar conmigo? Le estoy respondiendo, ¿ah?
Juan, ¿usted me ama? Ay, ya empezó otra vez con su vaina. No, Juan, míreme a los ojos y dígame que me ama. Por Dios, Juan, ¿qué clase de persona es usted? ¿Usted se va a casar con alguien que no ama? ¿Que no lo ama? Dígame cuántos meses, cuántos días pasarían antes de que usted se acostara con otra vieja. María, eso no va a pasar. Mire, Juan, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi hermana. Ay, no, qué pena que se lo repita, pero su hermana fue una boba que se metió con el primer idiota que le pasó por el frente. Oiga, cállese. Pero la verdad, María, encima la dejó metida con un chino. No, Juan, usted no tiene derecho a hablar de mi hermana así. María, yo no voy a ir para ningún lado y usted lo sabe. Eso no viene al caso, Juan, yo no me voy a casar con usted. Ah, no, mijita, yo no sé, pero le va a tocar. No, Juan, a mí no me va a tocar nada. Sí, ¿cómo es usted, María? Usted es una terca. Usted es un guache, Juan. Usted es un indio. Es que no sé ni por qué me la aguanto. Muchos tipos se hubieran alargado, María. Ah, pues no lo haga. Yo ni siquiera lo amo. Yo tampoco. Perfecto. ¿Qué más? ¿Dónde va, mi amor? Para Bogotá. Mira, yo la llevo. ¿Hasta Bogotá? Sí, caminé una. Bailas muy bacano. Sí, usted también. No pensé que la gente de por acá bailara tan bacano, yo pensé que eran todos más tiesos. ¿Y usted de dónde es de verdad? Yo soy de un pueblito. Se llama Santa Rosa de Cabal, ahí como a 10 minutos de Pereira. ¿Tú conoces? No. Hay unos termales re bacanos. Ya esto la invito. ¿Sí? Oye, Steve, ¿vos a qué vas a Bogotá? A Bogotá voy porque yo tengo una amiga que trabaja allá. Ella trabaja en una casa de ricos. Y pues no sé, me va a ayudar. No se ría. No, qué pena, perdón. Lo que pasa es que vos estás muy bonita como para irte de sirvienta. Pues mi mamacita, para disfrazarte así de gorrito y delantal y todo, ¿no? Bueno, de todos modos, yo solamente iba a ir a Bogotá como a mirar, pero nada seguro. ¿Oíste? Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. ¿Un camellito? Es un camello que es viajando. ¿Viajando? Cuénteme. Es un trabajo de mula. A mí me parece que es un trabajo bacano, porque usted va, lleva lo que tiene que llevar, lo entrega, le dan su billete y ya, todo sano. Bueno, y esas personas que salen en los noticieros,
Que los cogieron por allá y los dejaron presos, ¿qué? Pero lo que quieren ser es famosos, entonces, claro, se dejan coger, aparecen en televisión, los ven en la casa y ya son famosos. No, pues yo no quiero ser famosa. Yo conozco un man, el hombre organiza todo. Los papeles, manda a la gente. ¿Sabes qué? Olvidémoslo. Vamos. No, venga, espere. ¿Cuánto me pagarían por hacer eso? Yo hablo con mi hermano un momentito y ya vengo. ¿Sí? Todo bien. Tranquilo. Memo. Sigue, siéntate. Sí. De manera que usted es amiga de Frank. ¿Y cómo lo conoció? Ah, ella es una amiga de la familia, por el lado de mi primo. ¿Su primo? Uh-huh. ¿Y está buscando trabajo? Sí, señor. ¿Y dónde trabajas? En un cultivo de flores. ¿Y qué pasó? Es que no me entendía muy bien con el supervisor. Y me fui. Ah, pero no es que sea regente ni nada de esas cosas, ¿no? No, no, señor. No, no tiene problemas, pues, con recibir instrucciones, con órdenes, con nada de eso. No, no, señor. ¿Y te asustas fácil? No. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Y novio? No. ¿No o sí? No. No tengo novio. Ah. A ver, ¿y qué tal tu organismo? ¿Mi organismo? Bueno, a ver, me refiero a tu estómago. ¿Te dan diarreas, gastritis, problemas estomacales? Ah, no. No, señor. ¿Qué? ¿Comer mucho? ¿Lo normal? Ya. Bueno, siendo así, entonces, te vamos a dar unos rollos de fotografía. Te mandamos a Nueva York. Bueno, Nueva Jersey, un pueblito que queda ahí al lado de Nueva York. Allá, después de que pases la aduana, hay una gente nuestra que te está esperando, te van a llevar a un lugar seguro. Revelamos los rollos. Y en 5 o 10 días estás de nuevo aquí, ya con tu platica para resolver todos los problemas que tienes. ¿Y cuánto me van a pagar por hacer eso? Bueno, nosotros generalmente pagamos $100 por rollo. Claro, hay que tener en cuenta los papeles que nosotros vamos a hacer. Es decir, que sacando el descuentico de la visa, del pasaporte y de los demás papeles, te quedan unos 7, 8 millones de pesos. ¿Y si me cogen? ¿Y por qué la van a coger? A no ser de que te bajes del avión pues temblando, caca de miedo. Eso sí no tiene ningún problema. Ahí sí te cogen. Obvio. Pero no, sobrinos no enteran de nada. Tranquila. Ahora,
Eso sí, una vez que te tomas la decisión, esto no tiene marcha atrás. Ni es para contarlo a todo el mundo, ¿me entiende? Sí, señor. Bueno, y ahora, como yo sé que tú tienes muchos problemas, estás en una situación muy difícil, pues... Y no quiero, pues, de ninguna manera que se tome una decisión con presiones, ¿me entiendes? Te voy a dar esto como para que... puedas resolver las cositas. La verdad es que no es necesario, gracias. No, 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 sin ningún compromiso. Tranquila. Salió del bar, ¿verdad? Yo me llamo María. Yo soy Lucy. ¿Usted trabaja para Javier? ¿Es difícil el trabajo? Pues no es fácil, pero tampoco difícil. ¿Cuántos años tiene usted? 17. Pero yo ya adentro dije que tenía 18. Solo tiene que estar preparada y saber hacerlo bien. ¿Y usted dónde estaba? Fue a la ciudad, a ver si Jessica me ayuda a conseguir trabajo. ¿Y qué le dijo ella? Nada, ¿a usted qué le importa? No diga que no me importa. No tiene por qué importarle. No consiguió trabajo, ¿cierto? De lo contrario me lo hubiera dicho. Se va a tocar volver al cultivo y pedir que la acepten de nuevo. No, pues no. No es justo con mi mamá, María. Usted sabe lo duro que le toca a ella. No me joda. ¿Y ahora usted haciendo las cosas aún más difíciles? No me joda. No me diga que no la joda, María. Pacho tuvo 42 de fiebre esta mañana. ¡Es su hijo! Sí, yo sé que es mi hijo, ¿y? Es su responsabilidad. Sé que se cree, aquí todos somos iguales y usted tiene que conseguir algo. Pues ya conseguí trabajo. Sí, ¿cómo que ya? ¡Pare con esa mierda! Yo sí voy para la casa. Tome. Sosténgala en la boca. Deslícela hacia atrás. Hasta el fondo. Abra la garganta. Y trague.
Practiqué con las uvas. ¿Usted puede tragarse eso? No puede comer nada 24 horas antes del viaje. Su estómago tiene que estar completamente vacío. Puede que le mientan sobre la cantidad que tiene que llevar. ¿Y cuánto sería? Para su tamaño, unas 60 o 70 pepas. ¿En serio? Agradezca que usted es pequeña, porque a los hombres grandes les toca tragarse como unas 100. Asegúrese que estén bien envueltas, porque con una que se le reviente en el estómago, se muere. Lleve ropa bonita. Nada escandaloso, que no vaya a parecer una campesina aparentando. ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos. ¿Y cómo le fue? Aquí estoy. La primera vez que fui, quería ir a ver a mi hermana mayor. Ella vive en Nueva York y ya hace 4 años que no la veo. Pero cuando llegué me di cuenta que no tenía que decirle. ¿Cómo le iba a explicar por qué estaba allá? ¿Cómo? Yo la adoro, pero es que somos diferentes. Y ella me mata si sabe que estoy metida en este cuento. Y ya la segunda vez que fui, pues llegué hasta su casa y no pude tocar la puerta. ¿Cómo es eso por allá? Eso. Es demasiado perfecto. Todo es recto. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Eso qué? Pues su trabajo, cuénteme qué tiene que hacer. Blanca, yo le dije que no hablara de eso, ¿verdad? Hablé con Franklin. Me voy de mula con usted. ¿Qué hizo qué? Pues sí, lo que oyó. ¿Por qué no? Porque no, Blanca. Usted no va a aguantar. Pues sí puedo. ¿Usted qué está pensando, Blanca? Son $5,000, María. ¿Sabe cuánto es eso en pesos? Yo averigüé. Son como 10 millones. Con eso puedo comprarle una casa a mi familia. No, Blanca, no va a ir. Pues sabe qué, yo hago lo que se me da la gana. No necesito su permiso. ¿Usted sabe lo que está diciendo, Blanca? Usted tiene que decirles que no va a ir y ya. No. De todas maneras, ya no puedo. Ya le dije que sí. Ir hasta Chiquinquirá. María, usted no sabe hacer nada del trabajo de una oficina. ¿Usted no me cree capaz de hacer eso? No dije eso. Es que no entiendo por qué tiene que ir tan lejos.
María. ¿Y Blanca? Blanca no, Blanca está en otro lado. ¿Sabes qué, mi amor? Va tranquila que todo le va a salir bien a ella. Ve, ayúdale. Estas son para cerrar su digestión. Tómese. Abre la boca. Abre, por favor. No meta tanto los dedos. Si no puede, me dice y suspendemos esto inmediatamente. No, no. Déjeme que yo sé que puede. A ver. Relájese. Deja que se deslice así. Muy bien. ¿Cuántas llevo? 23.
Venga, acuéstese en la cama. ¿Qué me hace? Acomodándolas. ¿Quiere más anestesia? Estos son $800. Los ahorró para el viaje. Aquí tiene el pasaje por una semana, ida y vuelta, Nueva York. Su pasaporte con su visa. Mire, ese es el hotel y la dirección donde usted va a decir que se va a quedar durante el tiempo que va a estar aquí. Eso sí, si lo que lleva adentro se pierde en el camino o no aparece, vamos a su casa y conversamos con su abuelita, con su mamá, con su hermana, con Pachito. Sabemos exactamente cuánto pesa cada una de las 22 pepas que lleva ahí. ¿Entendió? Sabía que usted venía de nuevo. Yo tampoco sabía. Solo pasó. ¿Sabe que no somos las únicas? Así lo organizan. Envían una cantidad. Por si cae uno, pues es más fácil para las otras pasar. La vi hablando con ella. ¿Quién es? Ella es... No, no. Susana Blanca. ¿Ve esa señora Crespo de allá? Ella también.
Yo la conocí antes por Franklin. Me siento como si tuviera la regla. Yo tengo como ganas de ir al baño. Disculpe. Me siento bien. ¿Qué va a hacer? Mire, tranquila. Apenas lleguemos, le vamos a conseguir un doctor. La dirección del hotel. ¿Usted sabe? No. Yo siempre pongo la dirección de mi hermana. ¿Tiene un esfero?
Excuse me. Can I see your passport, declaration card and ticket, please? Pasaporte, tarjeta de declaración y pasaje, por favor. ¿De dónde viene hoy? De Colombia. ¿Y a dónde viaja? A Nueva York. ¿Es de todo su equipaje? Sí. Venga conmigo, por favor. Ponga sus manos contra la pared, por favor. No se pegue tanto a la pared. Abra las piernas, por favor. María Álvarez, ¿ese es su nombre? Sí. ¿Esta es la primera vez que usted viene a este país? Sí. ¿Con quién se va a quedar? Con mi hermana. ¿Y si llamamos a su hermana, ella va a confirmar que usted viene a visitarla? Pues es que hace 4 años que no la veo y quería sorprenderla hoy. ¿Y usted se va a aparecer así? ¿Cómo usted sabe que ella va a estar ahí? Y si usted llega a la casa y ella no está, ¿dónde se va a quedar? No sé. ¿En un hotel? ¿Usted compró este tiquete? Sí. ¿Cuánto le costó? Como $500. María, ¿qué es lo que haces en Colombia? Yo trabajo en flores. Sí, pero ¿qué haces precisamente? Yo las desespino. ¿Y cómo consigue el dinero para comprar este tiquete y los $800 que trae? Los ahorré. ¿Sabe qué? Yo no creo que usted esté aquí por vacaciones. ¿Hay otra razón por usted venir acá? ¿Quiere saber lo que yo pienso? Yo creo que usted está trayendo drogas a los Estados Unidos. Nosotros hemos visto casos de gente que ha tragado drogas y después la trae en el cuerpo. ¿Usted tiene drogas dentro de su cuerpo? No. Yo quiero que usted me lo pruebe. Nosotros le queremos hacer una prueba de rayos X. Por favor. Quiero que firme este documento dándonos el permiso de hacerle la prueba. María, ¿sabes que estás embarazada? Sí. ¿Los rayos X le pueden hacer daño a mi niño? No le hacemos prueba de rayos X a mujeres embarazadas. Pero sí las podemos detener. Claro que sabemos que no compraste este pasaje. Sabemos que no podrías haber ahorrado tanta plata. Así que dinos la verdad. ¿Quién te compró este pasaje? Ese pasaje me lo compró un amigo. ¿Y cómo se llama este amigo? Franklin.
Es mi novio. Es el papá del bebé. ¿Y él sabe que tragaste drogas? Yo no tragué drogas. Yo no traigo nada. Yo solamente quiero ver a mi hermana. Nada más. Se lo juro. ¿Y la otra? La cogieron. ¡Fue puta! Señor, ¿cómo vamos a estar aquí hasta que caguen todo lo que traen? Ella necesita un doctor. ¿Acaso me importa? Necesita remedios. ¡Cállese! Tómense en eso. ¿Qué es eso? Laxantes para que cague más rápido. Necesito ir al baño. Venga. No me hizo la taza, no quiero que nada salga por ahí. Y no se le olvide la crema dental. No quiero estar oliendo su mierda. ¿Cómo está? Pues bien. ¿Y usted? Lucy. 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 Podemos quedar acá. ¿Cómo así? Ay, Blanca, ¿no entiende? Hicieron daño a Lucy. Mire, todo esto es un mierdero. Tenemos que irnos ya acá antes de que ellos vuelvan. ¡María! ¡Ay, Blanca, apúrele!
¿sabe cómo hago una llamada? ¿What? Sí, necesito llamar a este número. Menos Spanish. ¿Ok? No español. ¿Qué? Por favor. Queens, New York. You gotta go into New York. Gotta take a bus. A bus, you know? You trying to get to New York? To Queens? Queens? Queens, sí. I take you. A taxi. No, tranquilo, yo solamente quiero llamar. It's okay, no problem. I take you, flat rate, off the meter. Not many of Queens. I was a part of the hotel, okay? We map to environ 25, 30 minutes. This is all about you, and my will be there, okay? Tenemos que regresar. No, Blanca. La hermana de Lucy no la conoció a usted y usted ni siquiera la conoció de verdad. ¿Qué va a decir? Yo no sé, me inventó algo. María, no sea boba, solo les entregan las pepas y que nos den la plata. Blanca, ¿no entiende? No podemos volver a ese lugar. Esos tipos se van a enfurecer cuando se den cuenta que no estamos ahí. Tenemos que volver. ¿Vio lo que le hicieron a Lucy? Venga, ya. Buenas. Estoy buscando a la señora Carla Aristizábal.
¿Quién la busca? Yo soy María Álvarez. Soy amiga de la hermana. ¿O de la hermana? Amor, que de parte de tu hermana. No sé, ven. Hola. ¿Es usted Carla Aristizábal? ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy amiga de Lucy. Yo acabo de llegar de Colombia y ella me dijo que por qué no pasaba a saludarlos. Ah, ¿usted es amiga de ella? Sí. Síguese, bien peda. Siéntese ahí, bien peda. Perdón, ¿cómo se llama otra vez? María Álvarez. ¿Y cómo conoce a Lucy? Vivimos en el mismo pueblo. Somos vecinas. Pues cuente, ¿cómo está ella? Que hace meses que no nos hablamos. No, ella está bien. ¿Está trabajando? Sí. En una oficina en Bogotá. Es secretaria. ¿Es secretaria, Lucy? Y siempre estás hablando mal de ella. Sí, ella siempre habla de ustedes. Ella quiere venir a visitarlos. ¿Verdad? ¿Y no le mandó nada con usted? ¿Una cartica o fotos o algo? Pues, la verdad es que Lucy me dio su teléfono y su dirección. Y pues ella dice que usted es muy querida y que cualquier problema yo puedo venir a, pues, a decirle a usted. No tengo dónde quedarme hoy. ¿Usted cuánto tiempo tiene por aquí? Hace 2 días que estoy acá. ¿Y dónde se ha quedado estos 2 días? Pues yo me estaba quedando donde una amiga. Pero tuvimos una pelea y me echó. ¿Y no tiene nadie más aquí? ¿Familia, otros amigos, nada? No, señora. ¿Y tiene trabajo ya? No, todavía no. ¿Y cómo dijo que conoce a Lucy? Carla. No es eso. No es que la quiera echar a la calle, simplemente que este apartamento es muy pequeño. Pablo y yo dormimos en la habitación y el primo duerme aquí. No, pero mire que yo no necesito mucho espacio. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por unos días nomás. ¿Y después qué? No, después yo consigo algo. No se preocupe. Mi primo trabaja en una panadería. Él llega por ahí a la mitad de la noche. No se asuste cuando él venga. Muchas gracias. ¿Para Colombia? Carla, quiero llamar a mi mamá. ¿Será que me puede ayudar? Ahora marca el nombre. ¿Abuelita? ¿Qué, abuelita? ¿Cómo está con María? ¿Bien y usted? Bien, sí, señora. Sí,
Sí, no, pues imagínese que todavía estoy en Chiquinquirá, pero yo creo que en un par de editas nos vemos. ¿Y cómo están por allá todos? ¿Bien? Diana. Ah, no, no, abuelita, yo solamente quería llamar a saludarlos, pues como yo le había prometido a mi mamá que iba a llamar. Sí. Al carro. Trabajo como chofer para una compañía. Sube. ¿Qué pasó? ¿Usted dónde estuvo anoche? Conocí a una señora que me ofreció ese viaje. ¿Ustedes se conocen? ¿Ella es la hermana de Lucy? ¿Usted conoce a Lucy? Sí. ¿Cómo así? ¿Y usted dijo pues que no conocía a nadie aquí? Lo que pasa es que yo le hablé a ella de Lucy en el camino. Entonces, no es amiga de ella. Lo que pasa es que María me dijo que se iba a quedar con usted y no tengo dónde dormir. ¿Usted también? ¿Cómo así? Yo no las entiendo. Todo el mundo conoce a alguien aquí. Sí, 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 yo voy a tratar de conseguirle el recibo. Yo me voy a inventar algo, no te preocupes. Dile que por favor le arreglen esto y que no te cobren, porque ya lo hicieron mal la primera vez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y el pequeñín? Muy bien, gracias, don Fernando. ¿Cómo le parece que mi hermana en Colombia me mandó una sorpresita? María y Blanca. Buenas. ¿Y cuándo llegaron? Acaban de llegar, pero no conocen a nadie. De pronto usted no puede ayudarles a conseguir dónde quedarse, un trabajito o algo. Ah, no te preocupes, yo voy a hacer un par de llamadas. Ah, sí, 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 yo... Él las ayudará, me tengo que ir para el trabajo. ¿Saben regresar al apartamento? 3 cuadras hacia abajo y voltean. Yo llego esta noche. Bueno, gracias. Las dejo aquí, don Fernando. Hay un lugar que a veces necesitan mujeres para coser. No chequean los papeles y pagan el mínimo. Muchas gracias, don Fernando, pero nosotros no necesitamos conseguir trabajo. Solo necesitamos volver al hotel donde llegamos. Blanca, ¿qué hace? No podemos volver allá. No me importa lo que usted haga, ya me cansé de seguirla por toda parte. ¿Acaso le pedí que me siguiera? Es más, le dije que no lo hiciera. Mentiroso, usted fue la que decidió que escapáramos antes de que nos pagaran. Blanca, pero esos tipos son peligrosos. ¡Calladas! Vea, niña, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Nada. Yo reconozco eso. Tengo experiencia. Cuénteme. ¿Carla sabe algo de esto? ¿Ustedes están bien de salud? La amiga que venía con nosotros se enfermó. Creo que se le reventó una pepa en el estómago. Yo no sé si la mataron o se murió. No sé qué hacer. ¿Y en dónde sucedió esto? Don Fernando, por favor, ayúdenos a encontrar a mi amiga. Bueno, yo voy a tratar de hacer unas llamadas a la policía de New Jersey. A lo mejor ellos pueden saber algo. Usted no puede llamar a la policía. Mira, yo sé lo que hago, pero ustedes tienen que devolver esa droga antes que esa gente les haga daño a sus familias en Colombia. ¿Me entienden? Blanca, se me perdió el teléfono de emergencia, ¿se lo tiene? ¿Usted qué hace? No puedo creer todo lo que le dijo ese señor sobre Lucy. Ahora está llamando a la policía. ¿Sabe qué? En este momento ni se le ocurra joderme, Blanca. Usted era la que ya estaba mostrando todas las pepas, sacándolas todas, contando todo lo que pasó. Estoy con ganas de coser. Yo me estoy encargando de eso. Pero estúpidamente. ¿Entonces por qué me sigue?
Yo estoy caminando y usted está ahí siguiéndome. Yo pensé que usted sabía lo que estaba haciendo, pero obviamente no lo sabe. Yo ya no soy responsable de usted. Yo no soy su puta madre. Nunca la quisiera usted como mi puta madre. Y empezar con el bebé tener una mamá tan pendeja. Definitivamente qué bruta estando embarazada y tragando esas pepas. Imbécil. ¿Necesita? No. ¿Puedo darle una para la semana que viene? No, tiene que ser hoy. Si no le importa esperar, podría darle una cita, pero no le prometo nada. Gracias. Tiene que llenar este formulario. Es importante que tenga mucho cuidado durante el embarazo. No debe fumar, no puede consumir alcohol, nada de cerveza, vino, mucho menos drogas. Todo lo que consuma irá directamente al bebé. Si fuma, es como entregarle un cigarrillo a su hijo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. En esta etapa del embarazo ya es posible ver el feto desarrollado. Esa es la cabeza. ¿Ves? ¿Ese es mi bebé? Los brazos. Y esas son las piernas. La sangre circula bien. Tomaré unas medidas. ¿Pero todo está bien? Sí, todo bien. ¿No quieres oír? ¿El corazón? Sí. Viernes 11 del mes siguiente. Ok, está bien. Encontraron el cuerpo de una mujer. Tenía el estómago abierto y se cree que es el de una mula. Enviaron esta información y la foto del rostro. Lo siento. Por favor, necesito saber el nombre de tu amiga y una dirección en Colombia.
cuál es el nombre de ella? Lucy Díaz. Hermana de Carla. Sí, pero Carla no sabe nada. Ella va a venir a visitarla. Ella tiene que saber esto. Es su hermana. Seguramente dormirá con nosotros a un principio, pero estaba en descuento. ¿Qué le dijo don Fernando? Me dijo que... Carla, yo la verdad no necesito un trabajo. Yo me vuelvo para Colombia. Ay, usted no se va a regresar, mi niña. Yo sé lo que siente. Yo me sentía igual al llegar por primera vez. Recuerdo como en un cumpleaños de mi abuelita que llamé a mi casa. Podía escuchar a toda mi familia al fondo gritando, riéndose, la música sonando. Mi hermana preguntándome, hola, ¿qué tal eso por allá? Es maravilloso, ¿qué tal tu trabajo? Diciéndome lo mucho que quería venir a estar conmigo. Y yo lo único que les quería decir era lo mucho que los extrañaba a todos. Todo va mejorando, se lo aseguro. Recuerdo cuando recibí mi primer cheque. Dios, nunca olvidaré ir a esa oficina a enviar plata a mi casa por primera vez. Ay, María, usted no se imagina lo que si uno siente. El corazón se le siente a uno tan enorme. Como si el pecho no aguantara con él. La verdadera razón por que yo me quedo acá es mi hijo. Porque él tendrá muchas más oportunidades. Que yo no me imagino estar criando a mi hijo en Colombia como está la situación. Me duele mucho decirlo, pero es la verdad. Yo hablo. Esa debe ser su amiga. Encontraron el cuerpo de Lucy. Yo lo vi en una foto. Va a costar $2.500 enviar a Lucy de regreso a Colombia. Pablo. ¿Usted ya acabó? Sí, mi amor. Tal vez para ti. Aló, ¿cómo me le va, don Fernando? Muy bien, gracias. ¿Y usted por qué? ¿Preparativos? ¿Preparativos de qué? No. Ella no me dijo nada. ¿Lucy? ¿Cómo así? ¿Seguro? ¿La encontraron aquí? Yo no entiendo, ¿cómo así? ¿Se vinieron de qué? Ojalá déjeme explicarle, por favor. Yo traté de decirle por todos los medios, pero las palabras no me salían de la boca. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Lucy se enfermó. Yo traté de ayudarla, se lo juro por Dios que yo traté de ayudarla, pero no tenía, no podía. ¿Cuándo me lo iban a decir? Yo ya hablé con don Fernando. Yo arreglé todo ya para que Lucy se devuelva a Colombia, Carla. ¿Arregló? Carla, por favor. ¿Usted qué va a arreglar? Usted no va a arreglar nada. Usted no toca a mi hermana. ¿Qué pasa?
ya hizo lo suficiente. No, Carlos, usted no entiende. ¿Qué hicieron, puticas asquerosas? Carlos, por favor, escúcheme, nomás no, escúcheme. Usted nunca fue amiga de Lucy, nunca. Nunca diga eso, mire, yo la traté de ayudar. ¡Se me salen ya! Pero yo traté de ayudarla, Carlos, ya. Seguro. ¡Sálganse! María, ah, váyanse, vamos. Favor, sáquelas. Sí. ¡Que se vayan ya! Perdóneme, Carlos. ¡Váyanse! Váyanse, por favor. Sí. ¡Váyanse, váyanse! ¿Qué quiere hacer? Está sonando. ¿Aló? Sí, es María Álvarez. Sí, sí, yo estoy con ella. ¿De putas cree que ya con la mercancía aquella donde te volaron perras y hueputas? Pero nada, no, ¿dónde están las putas, Pepas? Están a ver, en bombas. ¡Suéltela! ¡What the fuck up! ¡Y la suya está! ¡Tiene mi cartera! A ver, parce, ella tiene que tener 50 y la otra 62. Parce, la mercancía está completa. Listo. Todo bien. ¿Y nuestra plata? ¿Ustedes creen que se merecen algo después de que se volaron del hotel? Pero nosotros los llamamos. ¿Sabes qué? Ustedes están de buenas. Que yo ya iba a llamar a Javier para decirle que ustedes se habían volado con la mercancía. Pero es que ustedes ya tienen las pepas. Muy bien dicho, ya tenemos las pepas. Ustedes nos valen chimba. Pero igual nosotros necesitamos esa plata. ¿Sí? Ah, ya. Ustedes necesitan la plata. ¿Ustedes en verdad necesitan la plata? ¿Ah? ¿Sabes qué, parce? Eso. Tome. Venga. Tome. Mire que todo está ahí. ¿Sabe que cuando regresen a Colombia me le dicen a Javier cómo de bien yo me porté con ustedes? La próxima vez que no vaya a ver esa joda tan chimba. ¿Oyeron? Ustedes dos ya están entrenadas. ¿Y la plata de Lucy? ¿Cómo así que la plata de Lucy? Quiero darle la plata a la familia. Usted no tiene nada que ver con eso. Ustedes ya tienen las pepas de ella. Vea, eso a usted no le importa. Pero es que ella se murió haciendo esto. Ya encontraron el cadáver. Yo lo único que quiero es que usted me dé la plata para yo entregársela a la hermana. ¡Qué bandi, mierda! Ella merece un entierro digno. Además, después de todo lo que usted le hicieron, es su responsabilidad. ¡Qué bandi, mierda! Tú no tenemos nada que ver con eso. Ya sabía algo que se metía con nosotros. No es nuestra responsabilidad. ¡Claro que sí! ¡Cállese, malparida! ¡Lárguese! ¡Ya! Esto es para que Carla pueda enviar de regreso a Lucy a Colombia. Ok. Si es que quiere. Yeah, one minute, please. Yo voy a salir un minutico y ya regreso, ¿ok?
pena. Yo no quería molestarla. Yo ya me voy para Colombia. Lo único que quería hacer era venir a despedirme de Lucy. Se ve linda. No entiendo por qué no me dijo algo. Se alejó mucho de mí. Blanca. Que yo ya no.